En este video vamos a hacer un review de una Imperial Stout de una cervecería que se llama The Brewery y la cerveza se llama Bakery. Bakery dice Now Serving Boysenberry Pie. Dice que es una Bourbon Barrel Aged Imperial Stout con Boysenberries, Cinnamon que es canela and Natural Vanilla Flavor. 10,2 grados de alcohol. Entonces, ¿qué son los boysenberries? Yo estuve investigando y los boysenberries es básicamente, es como un híbrido entre frutilla, frambuesa y creo también moras. Entonces, voy a poner una foto acá que es de Wikipedia, porque boysenberries es una cuestión como media extraña que uno tiene que buscar, ¿cierto? Entonces aquí está la foto de Wikipedia. Entonces pueden ver en la foto que es como una mezcla entre una mora con frutilla o frambuesa, no, con frambuesa, ¿cierto? Que tiene como una pequeña así como protuberancia básicamente es un berry. Entonces yo me imagino que en la cerveza en sí, como dice acá, que tiene, es una Imperial Stout, que obviamente la expectativa ahí es sentir algo de tostado, ¿cierto? Café, chocolate, está añejado en barricas de bourbon. Tiene este perfil, digamos, de las boysenberries, que debería ser como algo frutal, y además tiene vainilla. Yo me imagino que también tuvo algún tipo ahí de adición de lactosa, quizás para, aunque no lo dice, para agregarle un poco ahí de más de cuerpo y un poquito más ahí de azúcar. Pero a mí por lo menos me pareció una cerveza bastante interesante y por eso estamos haciendo aquí el review. Yo esta cerveza la compré en Birvana. De hecho me parece que la canjeé con esta el programa que tienen ellos, donde uno va timbrando una tarjetita con cada vez que uno compra mínimo 7.000 pesos. The Brewery queda muy, entre comillas, original el nombre, porque brewery en inglés significa cervecería. Creo que está en Anaheim, California. Yo tengo buenos recuerdos de Anaheim porque estuve ahí, he pasado varias veces ahí por Anaheim. Ahí donde está Disneyland. Oh my god. Esto sí que no me lo esperaba, esta intensidad en cuanto a la espuma. Si pueden fijarse aquí en el color de la espuma, se ve una cerveza potente, digamos, muy maltosa. Uno al tiro puede ver el color de la espuma, lo que se viene en cuanto a la cerveza, ¿cierto? Porque este color es como súper oscuro, más que color canela. Por lo tanto, es una cerveza que al parecer va a ser muy, muy maltosa y va a tener, ojalá, creo yo, va a tener también harto cuerpo. Veamos al tiro aquí en aroma. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Como dice la etiqueta afuera, añejada en barricas de bourbon, debería sentirse entonces un poquito ahí de, bueno, barrica, algo de bourbon, ¿cierto? Que es un tipo de whisky que se hace con maíz. Algo de vainilla también dice que tiene. Y esta berries, ¿cierto? Que debería aquí, yo me imagino, sentirse como algo frutal. Veamos al tiro entonces aquí en aroma. Sí, y aquí lo que puedo decir de inmediato, lo que más se siente son las berries. No se sienten como muy naturales ni armoniosas. Se siente como algo frutal, algo como... se sienten como los berries. O más que nada quizá como algo frutal, pero como medio artificial. Está como muy extraño el aroma que tiene esto. Es más, yo me atrevería a decir, por lo menos yo la siento, que es como si fuera como una especie como de jabón, de frambuesa, frutilla, una cosa así. Ese es como lo que yo le siento en el aroma, que obviamente es una cuestión súper personal, ¿cierto? Pero yo le siento ese aroma, le siento ese perfil, básicamente algo súper como artificial. Y que también tapa casi por completo todos los otros aromas que pueden haber ahí, por ejemplo de la Imperial Stout, ¿cierto? El tostado, el chocolate, el café, prácticamente no se siente. Yo creo que la vainilla también que tiene ahí, esa combinación de las boysenberries, básicamente berries, ¿cierto? Y la vainilla juegan quizá un poco en contra ahí
y la ver está muy pronunciada, ¿cierto? Por tanto, todo lo que es la cerveza base no se siente mucho. Sí, definitivamente, o sea, yo con el puro aroma ya me hice, digamos, una idea de la cerveza. No sé si que en el sabor puede que cambie un poco ahí la percepción, pero por lo menos el aroma es una cerveza que yo no sé si volvería, o sea, yo creo que definitivamente no la volvería a comprar. Se siente muy artificial la parte de los berries y tapa mucho, digamos, el tostado y la cerveza base. Veamos el sabor. El sabor tiene exactamente lo mismo que el aroma. Tiene un dulzor que opaca, digamos, toda la primera impresión, digamos, de la cerveza, que era algo como muy complejo, muy maltoso. Lo opaca mucho, yo diría que como casi por completo, y no sé yo si, de hecho, no sé si me tomaría esta cerveza así como está. O sea, es casi como una cerveza que uno incluso podría, no sé, yo le pongo un 3, yo le pongo un 3 en Untappd. Una Imperial Stout que por donde uno la mire, digamos, no cumple, digamos, con la expectativa. Es como demasiado fuerte el tema de los berries. Tapa todo. El tostado, el café, el chocolate, la Imperial Stout no es armoniosa, es muy invasivo, digamos, la parte frutal, no se siente nada, por ejemplo, de barrica, así que no sé, este es una decepción. Este es como uno de los pocos reviews, quizás, donde uno queda totalmente decepcionado, digamos, de la cerveza que probó. Pero bueno, aprovechen entonces de suscribirse, ponerle like al video o dislike, como ustedes quieran, comentar. Y nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com.